Dragón volador. El dragón volador tiene la capacidad de extender los pliegues de la piel, denominados patagio, los cuales están pegados a sus costillas móviles para formar alas, que utiliza para planear de un árbol a otro hacia abajo. Sin embargo, como todos los reptiles modernos, carece de la capacidad de mantenerse en vuelo, pero sí puede planear igual que otros reptiles arborícolas. Sus alas son de colores brillantes anaranjados con manchas rojas, azules y rayas que proporcionan el camuflaje cuando se doblan. El dragón volador puede alcanzar una longitud de 19 a 23 centímetros. Se alimenta de hormigas y termitas arbóreas. Los machos tienen una papada o colgajo ocular que también se puede extender. Las hembras son generalmente más grandes que los machos, pero poseen una papada más pequeña. Los dragones voladores son nativos de los bosques tropicales del sudoeste de Asia y la India, incluyendo Borneo y las islas Filipinas. La única época en que estos animales bajan de los árboles es cuando llega el momento de reproducirse. El dragón volador macho utiliza sus membranas plegables para llamar la atención de la hembra e iniciar así el proceso de cortejo. Una vez que se han apareado, la hembra baja de los árboles y con su hocico hace un pequeño agujero en el suelo donde deposita alrededor de 4 a 5 huevos. Posteriormente, los cubre con tierra y hojarasca. Es muy importante saber que la madre solo está cerca de sus huevos por un breve momento para asegurarse de que ningún depredador se acerque y les haga daño. Transcurridas las 24 horas, esta abandona la vigilancia del nido y regresa a las alturas. La incubación de los huevos toma aproximadamente 32 días hasta que ocurre la eclosión y las crías salen del cascarón. Gracias por ver este video aquí en tu canal Sun Mundo, en el cual puedes aprender un poco más. Nos vemos en un próximo video.